Boa noite a todos, bem-vindos a mais um programa, mais uma palestra do programa Ciências 19 Horas. Como vocês sabem, essas palestras são realizadas mensalmente, de março a junho, de agosto a novembro, às vezes dezembro, geralmente na terceira terça-feira de cada mês, às 19 horas, aqui no auditório, o professor Sérgio Mascarenhas, do IFISC. Esse programa de palestras acontece graças ao apoio que a gente tem do Instituto de Física de São Carlos, né, mais especialmente da diretoria, né, agora atualmente o professor Tito Bonagamba, né, e também dos dois projetos aqui do Instituto, que é o CEPOF, que é um CEPID da FAPESP, coordenado pelo professor Vanderlei Banhato, e o INEL, que é o Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Eletrônica Orgânica, coordenado pelo professor Roberto Faria, né. Além disso, nós temos apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão e também do Instituto de Estudos Avançados daqui da Seção São Carlos. Instituto de Estudos Avançados aqui da USP, né, Seção São Carlos. Além disso, nós temos apoio também para divulgação do projeto Contribuinte da Cultura, né, coordenado pela Fátima Camargo, a Rádio DBC, né, a FM e a Rádio Clube AM, que esse mês começou também a fazer divulgação das palestras, né? E a IPTV, que também ajuda na divulgação das palestras, que é a transmissora da Globo aqui em São Carlos. Então, nós gravamos essas palestras e elas ficam disponibilizadas no site do projeto, que é o www.ifsc, de Instituto de Física de São Carlos, .us.br. /ciência19h. Outra maneira é você entrar na página do Instituto, na barra do lado esquerdo tem extensão, tem um link para o Ciência 19 Horas. Ou então, mais fácil ainda, você entra no Google e digita Ciência 19 Horas, ele te joga direto, que é a maneira mais fácil de você ver o nosso site. Lá você encontra as informações sobre as palestras programadas, que vão acontecer, o que estão acontecendo, e indo na barra de menu em palestra, você tem a lista de todas as palestras realizadas até o momento. Essa aqui é de hoje, a 91ª palestra do programa, né? E você tem, entrando na página da palestra, os vídeos em vários formatos, né? Tanto o DVD, que tem a resolução maior, como o MP4 e também para celular. Ok? O cartaz de divulgação das palestras, o PowerPoint da apresentação, também estão disponíveis lá, além da entrevista que o Rui Sintra faz com os palestrantes e transcreve e coloca lá no site. Okay? E como nós temos hoje uma palestra especial, o professor Oscar Piro, de Argentina, eu convido o professor Eduardo Castellano para fazer a apresentação do palestrante. Realmente é evento particularmente interessante para mim. Porque con Oscar estamos trabajando en cristalografía juntos hace ya 40 años, Sí, más o menos. 40. Yo podría decir que es un lujo tener Oscar aquí, no porque él es apenas un cristalógrafo. En realidad, históricamente, Oscar Piro se formó en estado sólido teórico y se formó en forma prácticamente autodidacta porque él teve o azar de pertenecer cuando estudiante a un laboratorio que fue destruido en la época severa de represión en Argentina, época en la cual inclusive un de los desaparecidos fue un amigo y colega muy próximo de Oscar Piro. Entonces él se formó en física de estado sólido. En aquellos años de Argentina, yo tenía voltado de postdoctorado y estaba queriendo montar un laboratorio de cristalografía. Inmediatamente pensé en incorporar a Oscar, que estaba sin laboratorio con nuestro grupo, y fue una de las decisiones más importantes que hice científicamente. Oscar es inclusive miembro de esta casa. Realmente le viene aquí todo año. Acho que se no dejó de venir ni un año aquí, desde aquella época, tal vez un año, y tiene participado en innumerables tareas de ese instituto, inclusive bancas de doctorado y de mestrado, bancas de contratación de docentes, que es una de las tareas importantes del instituto, y recientemente dio un curso de espectroscopía
que é uma das especialidades de Oscar. Então, eu poderia falar muito mais sobre um efeito que Oscar descobriu, por exemplo, e os trabalhos recentes, mas estaria fora de lugar nesse ponto aqui. Então, com enorme prazer, Oscar, vou te fazer um pedido. Eu estou aqui faz 40 anos e não aprendi português. Você vem esporadicamente e aprende um pouco menos. Então fala devagar. A ver se o pessoal consegue acompanhar o português. Okay. Primeiro, um agradecimento a Luiz Agostino Ferreira por esta amável invitação. Segundo, uma desculpa porque vou falar portuñol. Espero que me puedan seguir. La tercera es que a única transparencia en portugués, parcialmente, es a primera. No quiero escribir portugués mal, así que las transparencias van a ser en español. Pero son, voy a tratar de hacer un ponte con el portugués, con mi portuñol, y las figuras posiblemente van a ayudar a ustedes a entender la mayor parte del contenido de esta palestra. Esta palestra es a visión de un físico de estado sólido, un cristalógrafo, de un aspecto de la genética molecular, descoberta por cristalógrafos de la estructura del DNA. Entonces, como es un tema de genética, voy a incurrir en algunas audacias describiendo aproximadamente la evolución de la genética desde los tiempos remotos hasta los años 50, que es cuando estos acontecimientos de la estructura de DNA acontecen. Así es que voy a comenzar con los antecedentes. Voy a hacer a voz de pájaro una descripción somera de cuáles fueron las ideas fundamentales de la genética. La prehistoria va desde los primeros, desde la época neolítica, hace más de 10.000 años antes de Cristo, donde las poblaciones crecieron y se estabilizaron en ciudades. Y los métodos de alimentación o recursos de alimentación tuvieron que mudar de a coleta, a caza y pesca, a cría de animales y plantas. Entonces, ya de aquellas épocas, la gente comenzó a observar que se podía mejorar las razas animales en la dirección de utilidades para la alimentación. Similares observaciones empíricas ocurrieron en la parte humana. Así que los griegos, 500 años antes de Cristo, ya percibieron que había fenómenos de transmisión de herencia. Los filos eran parecidos pais o vos. Así que los filósofos griegos ya tomaron cuenta de estos fenómenos, de estas observaciones, y elaboraron algunas reglas empíricas de cómo se producía la herencia, por qué la ascendencia era parecida a los progenitores. Entonces, las primeras ideas son las que luego dieron nombre a pangénesis, en las cuales se observaba que distintas partes del cuerpo humano influenciaban o influían, digamos, en la descendencia. Entonces, había una transmisión a través de los fluidos, la sangre en particular, de ciertas características de todas partes del cuerpo, a través de la sangre, al órgano reproductor, y de ahí a espermatozoide, en el caso de hombre, óvulo, y de ahí a cigoto, que daba lugar a un ser. Estas ideas, que son totalmente erradas, ¿no?, fueron las primeras, y perduraron mucho tiempo en la historia de la ciencia, en la historia de la genética. La evolución de la genética fue puramente empírica durante toda la época que va desde el Neolítico hasta la queda del Imperio Romano, allá en el 476 de nuestra época. Durante esa época, las
desenvolvimientos genéticos eran puramente empíricos, prueba y error. Las primeras observaciones a nivel a mayor detalle que lo que Ollio puede encerrar, se produjo con la invención de la, microscopía óptica. Así que Hooke, aquel de la ley de Hooke, de una mola, observando cortiza, tratando de descubrir por qué flotaban tan fácilmente, es decir, por qué la densidad de la cortiza era tan leve, halló que la cortiza estaba constituida por células, como cierto panal de abejas. O sea, fue la primera observación de que los tejidos, en este caso de vegetales, estaban organizados en células. Sin embargo, Hooke no pudo tirar ninguna consecuencia de esa observación porque estaba observando células muertas, o sea, células totalmente, digamos, sin vida. Un fabricante de lentes holandés, de Leeuwenhoek, observa por primera vez espermatozoides, protozoas, bacterias, y allí surgen entusiastas de la microscopía que comienzan a observar espermatozoides. Más lo más curioso es que algunos de ellos creen ver en el espermatozoide un homúnculo. Este es un dibujo, un grabado de aquella época, donde la imaginación de los primeros espermatoscopistas creyeron ver en el espermatozoide un pequeño ser que se llamó homúnculo. Y ese ser, ¿no es cierto?, que obviamente lo proveía el hombre, iba en el proceso de procreación a la mujer, que simplemente era un sustrato que permitía el desenvolvimiento en el útero de este homúnculo preformado. Esas ideas de preformacionismo y de pangénesis duraron mucho tiempo en la historia. Prácticamente se extendieron hasta el siglo XVII, XVIII, inclusive durante el século XIX, ainda tenían gran preponderancia. Particularmente Darwin aceptó el concepto raro de pangénesis cuando desenvolvió su teoría de la selección natural, lo cual impidió que viera las implicancias genéticas de su descubierta. Descubrimientos del século XIX. En 1833, Brown descubre un núcleo de las células eucariotas. Es el núcleo para esta palestra, va a ser importante porque es ahí donde va a residir o contenido génico de los seres vivos. Jaden y Swan, en 1839, desenvuelven la teoría celular, es decir, que los seres vivos constan de células, y el ser crece a partir de una célula por reproducción de las mismas. Y aquí hay un dibujo con cierto detalle que muestra, aquí a izquierda una célula vegetal, aquí un animal, que muestra una gran similaridad entre ellas. Y las teorías evolucionistas actuales concluyen que tenemos animales, vegetales, tenemos un mismo origen. Y de alguna manera lo parecido entre estas estructuras, digamos, parecen indicar que ese es el caso. Particularmente estas células eucariotas, es decir, nucleadas, tienen un núcleo en esta posición, y es ahora el estudio de la relación entre la descendencia y la estructura de las células lo que va a llevar a las descubiertas que voy a comentar ahora. El primer descubrimiento que puso genética sobre una base científica se produce en 1865 con Mendel, donde él descubre las leyes de la herencia. Y esto es el inicio de la genética. Usted puede ver que esta data es bien avanzado respecto de los avances científicos de los siglos XVII y XVIII. O sea que la genética es una disciplina muy, no,
muy reciente, unos 150 años. O que Mendel Fisch fue lo siguiente, básicamente. Él produjo cruzamientos entre plantas de herbilas. Él trabajó con alrededor de 25.000 plantas. ¿Qué es lo que él hizo? Lo primero es definió un fenotipo, en realidad 7 fenotipos, 7 características esenciales de las herbilas, como por ejemplo, ocor de las sementes, ocor de las flores, arrugosidad de las sementes y así por diante. Él le aseguró el tener un linaje de una serie de sementes o de plantas que sistemáticamente por autopolinización producían una dada característica fenotípica. Por ejemplo, aquí es el cor de las sementes de herbila. Aquí el cor este es amarelo y esto que está aquí es verde. Lo que él hizo fue lo siguiente. Él produjo una eliminación de polen de uno de ellos y lo mezcló o lo fecundó manualmente con el polen de un linaje con sementes verdes. Y observó en la primera generación de que todas las sementes eran amarelas. O sea, la característica verde, a pesar de estar en la misma proporción, sumió de esta descendencia. Más, en la segunda prueba donde hizo autofertilización de esta primera generación, encontró la mayor parte amarelas, más unas pocas verdes. O porcentaje, esa es una de los logros de Mendel, manejaba matemática combinatoria y estadística, así que logró resultados donde otros no habían tenido suceso. Y encontró que a proporción de 3/4 de amarela y 1/4 de verde, podría explicarse en términos de que cada carácter fenotípico, en este caso cor de las sementes, viene determinado por 2 alelos. Uno de ellos amarelo y el otro verde. Y para explicar estos resultados, él introdujo el concepto de dominancia. O amarelo es dominante o verde es recesivo. O sea, toda vez que en esta combinación aparece un dominante, independientemente que el otro alelo también sea dominante, en cuyo caso da amarelo, si el dominante está acompañado por un alelo de tipo verde, aún el color amarelo se presta. Solamente cuando ambos determinantes son recesivos, aparece aquí a semente verde. Está, como ustedes pueden ver, una proporción 1/4 con respecto al total. Después de estos experimentos, él siguió con otros experimentos donde Fisch consideró 2 características fenotípicas y fue siguiendo las distintas descendencias, 25.000 plantas, y observó a segunda de esos leyes, que no voy a hablar aquí, mas esas leyes fueron fundamentales para entender el proceso de transmisión de caracteres hereditarios en los seres vivos. Miesner, en 1868, detecta o descubre o encuentra la presencia de un ácido fraco en células eucariotas, en este caso eran células blancas que obtuvo de pus en los hospitales. Entonces, por primera vez en 1868, reconoce como especie química el ADN, ácido deóxido ribonucleico. Fleming, en 1879, produce una descripción completa de la división celular, que llamamos mitosis. Más tarde, Hedwig, Benedén y Weissmann, ¿no es cierto?, en distintas épocas e independientemente, describen, ¿no es cierto?, la reproducción de organismos vía el proceso de meiosis. No voy a entrar en todos estos detalles aquí, mas quiero simplemente mostrar la línea histórica que va llevando, digamos, a cómo a división celular va
portando las caracteres genéticos de los pais maes. Por 1885 ya se sabía que el núcleo celular, que mostramos en una transparencia anterior, contiene información sobre la herencia. Estaba ahí. El problema es que en ese núcleo celular hay ADN y hay proteínas. Descubrimientos del siglo XX. De Bryce, Corren y Sherman, independientemente, en un periodo muy corto, en 1900, redescubren las leyes de Mendel. Estas no habían sido olvidadas y son redescubiertas por estos investigadores. Entre 1902 y 2003, Sutton y Boveri encuentran claramente que los genes están en los cromosomas, unas estructuras que están dentro del núcleo. Pero los cromosomas, como Eufalé, están constituidos de dos elementos químicos, un ácido, el ácido deóxido ribonucleico, y proteínas. El problema es dónde reside la información genética, en las proteínas o en el ADN. Este aquí, durante 20 años, Pelleven, desde 1909 a 1929, determina la estructura química y la polimerización, la forma de polimerización del ADN. Llega a la siguiente conclusión. El ADN es un polímero lineal, no ramificado, por profundas razones de biología molecular, que consta de un grupo fosfato que tiene grudado aquí una ribosa, y después esos grupos fosfatos van en secuencia con una orientación de 3' a 5', formando un polímero. A diferencia entre los distintos ácidos nucleicos, viene determinado por estos grupos pinturados aquí en las azúcares, que pueden ser una de cuatro bases: adenina, timina, guanina y citosina. Mas aquí Levén comete un error fundamental, que es que él considera que estos polímeros en sistemas biológicos consisten en una repetición de esta secuencia: citosina, adenina, timina y guanina. O sea, KTG, 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 KTG. Entonces, un polímero tan poco inteligente, con tan pocas variaciones, evidentemente no podía ser el sustrato de la información génica, dada la tremenda diversidad biológica del mundo natural. Así que por aquella época, gracias a este error, los investigadores dirigieron su atención a las proteínas, que eran mucho más ricas en arreglos, dado que una proteína es también un polímero, y por razones de biología molecular muy, muy determinantes, después vamos a mostrar que hay una copia de la información en ADN en proteínas, que consta de una serie de aminoácidos, que pueden ser uno de 20, en principio arreglados en cualquier orden. De acuerdo a esto, pues tiene para un aminoácido que tenga solamente dos, un dímero, pues tiene 20 posibilidades para uno de los aminoácidos, 20 posibilidades por eso, da 400 combinaciones. Si vos tienen tres, tienen que multiplicar eso por 20. Y rápidamente pueden ustedes ver la riqueza de posibilidades diferentes de una proteína. Mientras que si la gente aceptaba estas poco inteligentes estructuras de ADN, esto aquí no daba cabida a ningún tipo de variabilidad. Así que la gente pensó que las proteínas podrían ser el sustrato de la información genética. En 1928, Griffith realiza un importante descubrimiento que pasó desapercibido en aquella época. Él encontró, el neumococo, como usted sabe, es una bacteria que produce una enfermedad muy grave, letal, ¿no es cierto? Y se conocen dos cepas. La cepa 3, ese va por smooth,
es las características que cubre la bacteria. El neumococo 3 es letal, produce una enfermedad grave en el ser humano y otros animales también. Interesantemente, existe una cepa atenuada, que es la cepa 2, que no produce, sí produce efectos, pero no son letales. Él encontró que material tomado de células de bacterias neumococo 3 letales eran transferidos a la cepa atenuada viva y esta inmediatamente adquiría el grado de peligrosidad que le estaba transfiriendo la cepa muerta. Entonces, había algo que se transfería del neumococo 3S, que es letal, a este que es inofensivo, por así decir, mediante algo que se transmitía entre los dos. Ninguém sabía qué tipo de elemento pasaba de uno a otro. En 1940, dada la complejidad de los sistemas biológicos, una bacteria es algo tremendamente complicado, ni hablemos de animales multicelulares y superiores, se crea un grupo que se llama el grupo de los fagos, que trata de desenvolver los conocimientos genéticos a través del estudio de un virus que se llaman bacteriófagos. Atacan, es decir, estos virus atacan a las bacterias y las destruyen, las comen. Por eso se llaman bacteriófagos. En 1944, Avery y colaboradores producen un experimento fundamental donde prueban que ese elemento transmisor de la peligrosidad del neumococo es ADN. Es decir, es el ADN que transforma neumococos inofensivos en neumococos virulentos. En 1950, Chargaff, que es un bioquímico, estudia las concentraciones relativas de adenina, timina, guanina y citosina en los ácidos nucleicos de varias especies animales. Entonces llega a dos importantes conclusiones. Una de ellas, él realiza inmediatamente su importancia, la otra no tanto, como vamos a ver. En la primera, él encuentra de que el porcentaje de adenina, timina, guanina y citosina varía ampliamente, relativamente, entre una especie y otra. Eso significa inmediatamente que esa hipótesis de Levine, esa hipótesis de tetranucleótidos repetitivos, no es correcta. Eso tiene una implicancia inmediata. Ya ahora el DNA se transforma en un candidato para la residencia de la información genética, porque si bien no tiene la variabilidad de una proteína, tener cuatro posibilidades de combinaciones por cada sitio de ese monómero da en un polímero de N elementos 4 a la N. Ustedes pueden hacer una simple cuenta, si N es 10 o 20, ya ese número es enorme. Resultado, entonces, es el ADN es ya un candidato, como parecen indicar investigaciones en otra área, para la residencia de la información genética. Chargaff observa otra cosa curiosa, como lo reporta en su paper. El porcentaje de nucleótidos con adenina es muy próximo, dentro del error experimental, con aquellos que tienen timina. Mientras que los que tienen guanidina son muy parecidos los porcentajes a los citosina. Aquí puse esto como igual, generalizando esa observación que obviamente tenía sus errores experimentales. Pero a esta observación, que él la refleja en su paper, dice, es una curiosa igualdad, dice, posiblemente sin ninguna consecuencia. Como ustedes pueden ver, los grandes también se equivocan, porque esto va a ser un punto fundamental que va a llevar a Watson y Crick a la estructura del ADN, y además esa estructura, a su vez, va a explicar esta enigmática igualdad. En 1952, Hershey y Martha Chase
prueban inambiguamente de que los genes son ADN. Muy bien. Ahora vamos a una parte que es más específico de mi área. Y es la cuestión de ver para entender. Entonces, para poder visualizar estos procesos, a primeras observaciones fueron por medio de la microscopía óptica. La microscopía óptica es muy bueno porque da aumentos del orden de 1000 o 2000 y permite, por ejemplo, visualizar un proceso, esta es la interfase durante un proceso de duplicación de una célula humana. Aquí se puede contabilizar un total de 48 cromosomas que están siendo divididos. Ya esas X que están aquí son copias idénticas, una de cada una con la cual está grudada. En una etapa posterior esto se va a separar en dos células idénticas en el proceso de mitosis. Fíjense, esto es obtenido con un microscopio de un aumento de 2000. Aquí, para darme una idea, estos 2000 corresponden este traciño aquí, a unos 5 por 10 a la 4 angstrom, o sea, unos 50.000 angstrom. Dentro de esta estructura hay todo un mundo. Hay átomos y moléculas que tienen dimensiones del orden del angstrom, mucho más pequeño. Se puede ver detalles más finos utilizando la microscopía electrónica. Eso permite aumentos del orden de 100.000, 200.000, en un mejor de los casos, 1 millón. Como lo muestran estas micrografías electrónicas, donde usted puede ver cómo un fío de DNA está siendo dividido, no proceso de meiosis. Aquí usted tiene otra micrografía electrónica, usted ve la escala, esto es 6.000, aumento 6.000. Aquí usted tiene 1.000 angstrom, este traciño son 1.000 angstrom. Usted puede ver aquí que la división ocurre en estos pequeños globitos aquí. No, la división del DNA ocurre en distintas partes simultáneamente por un proceso que al final de la palestra voy a mostrar para ustedes. Sin embargo, si uno quiere enxergar objetos de las dimensiones atómicas y moleculares, puede intentar, en una primera aproximación, tratar de utilizar un microscopio. Entonces, un método según el cual vos incrementa por medio de un microscopio óptico un objeto hasta elevarlo a dimensiones que pueda observar a óleo, está esquematizado en este diagrama aquí, que también va a mostrar las limitaciones de la microscopía óptica, y también la posibilidad de obtener resolución mayores. El problema es el siguiente: usted tiene aquí una estructura periódica, una red directa, donde usted ve que tiene buracos que están perforados en esta red directa como un espaciado único A. Esto es una red. Entonces, el objetivo es, usted quiere obtener una magnificación de esta red, una red más grande, para poder visualizar objetos pequeños. Entonces, ¿qué es lo que vos hace? Bueno, vos usa una lente. Este es un microscopio, una lupa, un microscopio elemental. Entonces, vos coloca acá una lente convergente, estos son los focos objeto, estos son focos imagen, y trazando los rayos principales, hemos aprendido en el secundario, vos puede ver de inmediato que o punto P va a parar en una pantalla, se proyecta en un punto P', y que a distancia A entre los buracos es incrementada a un tamaño mayor A. Todo depende de aproximación entre este foco y la red. Pareciera, en principio, que yo puedo incrementar esto indefinidamente, o sea, hacer A muy, muy grande, y de esa manera enxergar objetos de dimensiones atómicas, simplemente acercando o foco objeto a la red. Pero esto aquí que hay una limitación en este procedimiento usando luz. Y es la siguiente: la luz es un
proceso, es un fenómeno ondulatorio. Y tiene un comprimento de onda de orden de 5.000 angstroms, miles de veces más grande que los tamaños que yo quiero enxergar. Y la teoría de ondas, que hace que estos sean inapropiados, los rayos sean inapropiados, debo usar la teoría ondulatoria, me dice que yo no puedo enxergar por medio de un microscopio óptico como esto, objetos que estén separados en menos que la longitud de onda. O sea, un microscopio óptico permite enxergar objetos de las dimensiones 5.000 angstroms. Eso es enorme, y eso comprende una estructura molecular muchísimos, muchos átomos. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer para resolver el problema? Y crear un microscopio de rayos X. Porque los rayos X justamente tienen una longitud, un comprimento de onda del orden del ángstrom, justamente a distancia que yo quiero resolver, que quiero, los detalles que yo quiero enxergar. Entonces, todo parecería que podría diseñar un microscopio para rayos X adecuado simulando lo que acontece en la región óptica. Pero aquí surge el primer problema. O índice de refracción de cualquier material que usted puede imaginar a un rayo X es prácticamente 1. Eso significa lo siguiente. Usted ve este rayo aquí que se quebra en la lente y va a parar acá para formar la imagen. Este rayo seguiría, si fuera un rayo X, directo. O índice de refracción es una medida de la polarización del medio frente a radiación electromagnética. En el caso de la luz, esa polarización es muy grande. Y eso se refleja en un índice de refracción mayor que 1.4, 1.3 para el agua y así por diante. Pero si usted calcula ese índice de refracción con una alta frecuencia de los rayos X, ya esas frecuencias hacen que los electrons en el sistema no pueden oscilar con grandes amplitudes y por lo tanto la polarizabilidad del medio inducida es muy baja. Consecuencia, índice de refracción es prácticamente 1 y simplemente los rayos X ni ven cualquier lente de cualquier material. Los rayos salen disparados en todas direcciones y yo perdo la posibilidad de la reconstrucción de la imagen utilizando los mismos principios ópticos. Uno puede tratar de resolver eso utilizando microscopía electrónica, porque en ese caso vos sí ten lentes electromagnéticos que pueden torcer o desviar los haz de electrons apreciablemente. Y es el caso que mostré, que si bien mejora mucho la resolución, ainda no alcanza en forma estándar, sistemática, a enxergar dimensiones del orden del ángulo. Entonces, ¿qué es lo que la gente faz? Junto con los procesos de reconstrucción de imagen, existe en un plano intermedio aquí un patrón de difracción de este arreglo periódico. Ese patrón de difracción, su existencia, no depende de la lente. Yo puedo tirar la lente ahí y ainda tengo el patrón de difracción. Los rayos X producen un patrón de difracción, de la misma manera que la luz. Entonces, el problema es lo siguiente. ¿Es posible, a partir del patrón de difracción, voltar hacia atrás y ver cuál es el objeto que produce ese patrón de difracción? La respuesta que la ciencia ha dado a esta pregunta es positiva. Se puede. Y además, esa reconstrucción permite enxergar objetos de las dimensiones atómicas. ¿De qué manera? Bueno, la metodología es básicamente la siguiente. O que usted quiere enxergar, usted se arregla para tener un arreglo periódico. Eso significa en tres dimensiones un cristal. A constante de ese cristal, a repetibilidad, aquí está llamada A, como consecuencia de ser iluminado con más de rayos X, produce un patrón de difracción, como el que está indicado aquí, que tiene las siguientes características. Es muy importante esto. Y es lo siguiente. ¿Qué forma tiene este patrón de difracción? Bueno, es muy simple. Você cubre todos los buracos, excepto este que está aquí. Como consecuencia de ello, você tiene un patrón de difracción
de comprimento grande, este que está aquí, dice que está aquí. Eso da, está informando sobre o abertura, estructura de abertura en este caso. Más unos casos que uno ilumina rayos X con un cristal, es básicamente a información contenida en una celda unidad. Entonces, si usted en lugar de abrir este y cubrir los otros, cubre este y abre un cualquín de otros, usted tiene exactamente o misma figura de difracción con este ancho extendido. Si ahora usted destapa todos los buracos, entonces aparecen efectos de interferencia entre las ondas secundarias emitidas por cada uno de estos buracos. Y usted tiene este patrón de difracción. Como resultado, usted puede muestrear la distribución del contenido de una celda vía las medidas de estos picos de difracción. Pero más importante y relevante para que voy a hablar después, es lo siguiente. Si en lugar de la separación entre los buracos ser constante, uniforme, una distancia, los buracos están distribuidos a azar, es decir, esta distancia varía de uno a otro, o sea, tiene un desorden de buracos, entonces, el patrón de difracción consta de esa primera envolvente, y estos picos que están aquí sumen, desaparecen. Es decir, en una estructura no periódica, desordenada, você tiene aquí un envolvente que da información sobre un buraco particular. Esto va a ser muy importante en la descoberta de la estructura de DNA, como vamos a ver más adelante. Yo quiero mencionar aquí una cosa. Esto que está aquí es las intensidades de difracción de rayos X. La amplitud de la onda electromagnética aquí oscila, tiene valores positivos y negativos. Esos valores positivos y negativos yo no puedo determinar experimentalmente. Un detector solo puede medir a intensidades, no a fase de esta onda. Ese es el llamado problema de la fase, que es un problema que fue resolvido completamente en cristalografía, fue un problema central que está totalmente resolvido para todos los sistemas, digamos, que uno puede tratar. Okay. Las primeras experiencias de difracción de rayos X en ADN fueron realizadas por Atzbury en un periodo de 37 al 47. Aquí você puede ver estas figuras de difracción, muy ruins, muy poca información, excepto algunas dimensiones fundamentales obtidas. Esto corresponde a distintos DNA tomados de distintas especies biológicas, lo cual muestra, fue una de las primeras evidencias microscópicas, que el ADN de todos seres vivos, algunos de ellos estimo de cabra, otro es de baleia, y así por diante, todos ellos tenían, a pesar de difuso, el mismo patrón, lo cual indicaba una unidad en la constitución química y estructural del ADN. Un resultado interesante tirado a la cristalografía. Pero no es mucho lo que uno puede decir de estos patrones de difracción. Otro grupo, en el King College, dirigido por Randall, que fue una suerte de héroe científico de la Segunda Guerra Mundial, porque él desenvolvió los radares en Inglaterra, tenía a Wilkins, que fue un estudiante de él, un estudiante de doctorado, y tenía él dedicado a estudios en ADN. ¿Qué tipo de estudios performaba? ¿Cuál era la especialidad de Wilkins? La especialidad de Wilkins no era difracción de rayos X, era espectroscopía y era microscopía. Él estudiaba por espectroscopía infravermelho la estructura del DNA y también observaba con microscopios ópticos y ultravioletas. Y también tenía una línea de medidas de difracción de rayos X. Como un doctorando de aquella época que se llamaba Gosling, tiró estas fotos de difracción de rayos X
de DNA. DNA son fibras. Él le caracterizó, para que ustedes tengan una idea, el mismo Wilkins caracterizó a fibras como la contextura de un moco. ¿Cuál es el nombre? Moco. Muco. O sea, esa es la textura de estas fibras. Iluminadas con rayos X, dan estas estructuras, estos patrones de difracción que está aquí. Allá por 1950, Randall percibió la importancia de la difracción de rayos X en los estudios de no tanto de estructuras de ADN, sino también de otras proteínas. Entonces, dado que Wilkins era un especialista en otra área, contrató a Rosalind Franklin por 3 años. Rosalind Franklin es una, de aquí en más, va a ser una suerte de heroína de esta historia, por la que lo voy a llamar Rosalind. Rosalind es una graduada, consiguió el PhD en Cambridge, es una físico-química formada en cristalografía, con una orientación en cristalografía. Ella hizo estudios fundamentales importantes para la industria en carbón, mineral, también en grafito. Y en el momento en que fue contratada, él estaba estudiando estos sistemas en Francia. En Francia él era tratado muy bien por los colegas, etc. Cosa que infelizmente no aconteció cuando se mudó de nuevo para Inglaterra. Ella es de origen inglés. Entonces, ella fue contratada por Randall por 3 años. En un principio iba a dedicarse a difracción de rayos X en soluciones de proteínas. Mas a último tiempo, con el acuerdo de Wilkins y de la misma Franklin, se le direccionó a estudios de difracción de rayos X en ADN. En una reunión de Randall, o jefe del laboratorio, del King College, con la recién llegada Rosalind y Gosling, un doctorando, prácticamente se le da a ella la lideranza en los estudios por rayos X en DNA, porque le da las mejores muestras de DNA, de timo de cabra, que había conseguido Wilkins de un bioquímico llamado Singer, que había provisto con muestras de alta puridad, alta pureza, y también le dio a ella el control de los mejores equipos de rayos X del laboratorio. Y también a dirección del doctorando Gosling, que comenzó a trabajar con ella. ¿Dónde estaba Wilkins? Estaba de ferias en ese momento. Cuando él llegó, él pensó que Rosalind iba a trabajar de técnica para él, que le iba a presentar al profesor los resultados y para su análisis, mas eso no fue lo que Rosalind entendió iba a ser su trabajo. Entonces, ahí se creó un atrito entre ellos que infelizmente dificultó el desarrollo del proyecto, como vamos a ver. Pero usted puede aquí ver algunas de las fotos. Es una experta cristalógrafo, muy hábil experimentalmente. Y usted puede ver a fotos de la forma A, cristalina, y a forma B, que va a jugar un papel fundamental en la determinación de la estructura de ADN. Como usted puede ver, es mucho mejor que las que consiguió Wilkins y Gosling previamente. Aquí saltan los otros competidores en esta historia. Y voy a concentrarme particularmente en Watson. También voy a hablar algo de Crick. Crick es un cristalógrafo. Watson, en cambio, viene de un área que no es la cristalografía. Él entró en la Universidad de Chicago a los 15 años, se obtuvo el PhD en la Universidad de Indiana a los 22 años. Inicialmente su interés era en zoología, especializado en ornitología, observación, estudio de pasarillo. Mas este aquí que cae en sus manos, un libro que recomiendo a vosotros fuertemente, que es el libro de un
muy conocido, famoso físico teórico, que desenvolvió a mecánica ondulatoria, Schrödinger, que escribió un libro que se llama What is Life? ¿Qué es la vida? En ese libro, Schrödinger, junto a uno de los tantos físicos, ficó fascinado por fenómenos biológicos y trata en ese libro de explicar cómo la estabilidad biológica puede ser explicado con la teoría que él le desenvolvió, a mecánica cuántica o a mecánica ondulatoria. Ese libro cayó en manos de Watson y hizo una gran impresión, al punto que él mudó totalmente de la ornitología a la genética. Así que consiguió un orientador, que es Luria, con el cual realizó su doctorado en genética. Ahora bien, mas Watson, ya por esa época, estaba convencido, cosa que no era común en la comunidad científica, que el ADN era la base, el sustrato de la herencia, no las proteínas. Muchos creían las proteínas. Si vos da una oleada al libro de Schrödinger, él propone ahí cosas que eran comunes en aquella época. Por ejemplo, o sustrato de la información génica es las proteínas para Schrödinger. También comete un error en el número de cromosomas, 48 y son 46, más esos son errores de aquella época donde el conocimiento no era muy perfecto. Más, por esa época, después de más allá del 44, Watson ya estaba al tanto de los resultados de Avery, de que la información genética estaba en el ADN, y se interesó en la estructura del ADN. Este aquí que luego del doctorado, él pega una bolsa y va a trabajar a Dinamarca con un bioquímico interesado en la biosíntesis de DNA. Como Watson era un especialista, era integrante del grupo de los fagos y esos eran sistemas que se utilizaban, entonces él comenzó, fue para pasar hacer un postdoc con Kalkar en Dinamarca. Pero este aquí que Kalkar no estaba interesado en la estructura, así que él se dedicó a hacer otros trabajos fuera del laboratorio con otra persona en cuestiones de genética. Entonces, hacia fines de los 50, Watson hace un estallo de unos 2 meses en una estación zoológica de Nápoles. Hacia el final, la última semana de su estadía ahí, él atiende un congreso de un tema interesante, un tema curioso de aquella época: determinación de estructuras tridimensionales de moléculas por medio de rayos X. Eso llama su atención, particularmente a charla que da alguien llamado Wilkins que vimos antes, sobre difracción de rayos X en DNA. Entonces eso captura su atención, asiste a esa charla, a esa palestra, y llega a la conclusión de que rayos X es la metodología para encontrar la estructura molecular del DNA. Así que él inmediatamente fala con Luria, su orientador en Estados Unidos, y le pide que le obtenga un postdoc en cristalografía. Él se quiere formar en cristalografía. No tenía menor idea de cristalografía, de física, de matemática, pero él estaba obsesionado con la determinación de la estructura y vio que la cristalografía podría ser la solución. Es así que Luria habla con Kendrew y consigue un postdoc para Watson en Cambridge, en el grupo de Kendrew y Matt Perus, estudiando la estructura de la mioglobina y la hemoglobina, que era el tema en aquel momento. Cuando llega al laboratorio, lo asocian con Crick. Crick era un brillante cristalógrafo, y entonces se establece entre ellos una simbiosis espectacularmente positiva. Crick no sabe nada de genética, mucho de cristalografía, él no sabe nada de cristalografía,
y tiene claras ideas sobre genética y los objetivos de la estructura. Así que establecen una colaboración muy favorable, muy realimentada, y concluyen o se deciden de tratar de obtener a estructura del DNA vía modelado molecular, sin dados, utilizando como constraint de esas construcciones todos los datos que sean publicados y que sean conocidos. Mientras tanto, Rosalind sigue produciendo fotografías cada vez más y más claras y encuentra un resultado muy importante. Hasta ese momento se había estudiado la estructura de una forma del ADN que se llama A cristalina, que si bien tiene picos difusos, sin embargo son reconocibles. Realmente si uno los cuenta es un total de 66 picos. Pero ella hace un descubrimiento en base a sus habilidades experimentales de que modificando el contenido de agua de las amostras podía pasar de esta forma cristalina a esta forma que uno caracterizaría hoy como un cristal líquido, que es la forma B de ADN, en el cual el número de dados son 4, 5, 6 dados comparado con 66. Además, ella encuentra esta forma y además ve que es reversible con o grado de hidratación. Si deshidrata, va a esta forma. Hidrata, va a esta forma. Totalmente reversible. Y los patrones de difracción están relacionados, como usted puede ver en esta comparación de estas dos estructuras. Ella muestra esto a Wilkins, pero no presta mucha atención en la forma B. ¿Por qué? Porque siguiendo su instinto de cristalógrafo, ella se dedica a esta estructura, que es la que tiene más dados y más precisos. Y ella esquece de esto, deja de lado estas fotos que después iban a ser famosas. Sin embargo, para Wilkins, específicamente a Stokes, que era un doctorando en aquella época, esto significaba mucho, mucho. ¿Por qué? Porque Stokes, que tenía habilidades matemáticas, había derivado a forma que tenía que tener o patrón de difracción de una hélice. Él hizo eso mientras hacía un viaje en tren. Entonces eso comunicó a Wilkins y o parecido de los cálculos con esta forma B del ADN obtida por Franklin eran realmente notables. Así que los caras están muy entusiasmados con esta posibilidad más. No, ese no fue el caso de Rosalind, que seguía interesado en esta forma. Watson atiende un seminario con los dados de Rosalind en el King College. Un poco Watson, una suerte de espía, pues, alguien que iba visitaba en el King College, veía cuáles eran los avances experimentales, después iba y comentaba con Crick, y de ahí había una realimentación donde ellos sabían qué es lo que estaba aconteciendo en la parte experimental. De otra manera, las posibilidades de armar una molécula, modelar una molécula, son infinitas. O sea, tiene que tener ciertas limitaciones en los modelos. Entonces, precisábamos dados experimentales. Razón por la cual Watson atendía regularmente los seminarios del King College, especialmente os quedaba Franklin. En uno de ellos, Rosalind, presenta estos resultados, estas fotos espectacularmente claras, y además los estudios de agua del mismo. Entonces, él no toma apuntes de los dados y va con esta información parcial, memoriosa, y explica para Crick. Entonces, ellos crean este modelo de DNA de tres hélices, totalmente errado, por supuesto, donde ellos ponen las bases hacia el centro. Aquí, este es un dibujo original de Watson, pone las bases hacia el centro y
la repulsión entre estos grupos cargados negativamente serían producidos por iones magnesio, que son muy comunes en los sistemas biológicos. Entonces, entusiasmado con este modelo, ellos convidan a Wilkins para que viaje a Cambridge y opine sobre el modelo. Wilkins viaja acompañado de Rosalind y otro personal del laboratorio para opinar sobre el modelo. Y bien, Rosalind ve este modelo, lo destruye completamente. Ella fala lo siguiente. En primer lugar, los fosfatos no están hacia el centro, sino que son, tienen que estar fuera, hacia afuera de la estructura, porque es, la estructura toma mucha agua y la única posibilidad es que esas aguas estén rodeando estos fosfatos. Por otra parte, esto es irreal, que un ión de magnesio grude los fosfatos cargados negativamente, porque en un medio biológico hay tanta agua que este magnesio estaría cubierto por agua y eso impediría la posibilidad de formar esos enlaces iónicos. La cuestión es que el modelo que hicieron Watson y Crick tenía 10 veces menos agua que las que Franklin había encontrado. Eso es por no haber tomado nota, esqueció el número de moléculas de agua en la charla, entonces este modelo fue un fiasco. El director de Watson y Crick era el director de Cavendish. Cavendish es William Bragg. Cuando se enteró de este fiasco, él es el director ordenó a él que se dedicara a sus tareas específicas y que dejaran estas investigaciones a la gente del King College. Por aquella época, Rosalind ya había obtenido una serie de datos cristalográficos de la forma cristalina A. Encontró que era una estructura monoclínica y que tenía alguno de estos 5 grupos espaciales posibles. Son todos los posibles ordenamientos que puede tener ese DNA en este sistema. Aquí vos tenés un eje doble, aquí tenés un plano espejo, aquí tenés un eje doble y un plano espejo, aquí tenés un plano espejo con deslizamiento, aquí tenés un eje doble y un plano con deslizamiento. Las fotos de Rosalind Franklin eran compatibles con 3 de estos 5 grupos. C2, o sea, con solo un eje duplo, con solo un plano, o solo con un eje duplo y un plano. Este aquí que él presenta estos dados a Dorothy Hawkins, y ella le da una dica muy importante. Ella fala, estos grupos espaciales aquí que tienen espelios no pueden ser, porque los azúcares son quirales. Azúcares naturales son quirales, es decir, no coinciden con la imagen especular. Luego, estos dos grupos son imposibles y así fica un único grupo espacial, que es el C2, que contiene ejes duplos. Esta información de ejes duplos sería de importancia fundamental para un experto como Crick, que se dio cuenta que la estructura tenía que estar relacionados entre sí por ejes duplos. Otro competidor en esta carrera por la estructura del DNA. Y eso viene de Estados Unidos, de Caltech. Linus Pauling. Linus Pauling es uno de los químicos más brillantes del siglo XX. Tiene un famoso libro sobre la estructura de los enlaces químicos. Produjo, estuvo entre los primeros químicos cuánticos. Se definía a sí mismo como cristalógrafo, biólogo, médico, y entonces él ficó interesado también en la estructura del ADN. Este aquí que Pauling no era la primera vez que iba a competir con Bragg, y ya lo había derrotado en 2 luchas científicas.
Un modelo de la estructura de los silicatos, de estructuras como el talco, yeso, etcétera, en las cuales estaba Pauling competía con Bragg sobre la estructura de esos minerales. Recuerden que en aquellas épocas estas estructuras se resolvían por prueba y error, no como se hace, ¿no es cierto?, actualmente, que se resuelve a vidicio, dado, vos tenés los dados y vos eleva la estructura. Aquella de prueba y error. Entonces, la primera vez que Bragg mordió el polvo científicamente falando fue en la briga por la estructura de estos silicatos. Aquí Pauling tenía una ventaja o conocimiento químico. Él sabía que los silicatos son arreglos tetraédricos. Así que él propuso estructuras fixando ese carácter tetraédrico y pudo arribar a estructura correcta. Mientras que Bragg, impulsado por el éxito, el suceso que había tenido en estructuras determinadas por prueba y error en los haluros alcalinos, él pensaba que estas estructuras se podían derivar suponiendo que los átomos eran bolíneas de distinto tamaño y tratando de arreglarlas en una estructura de tal manera que fuera con un packing, digamos, más compacto. Este aquí que él tenía razón y finalmente fue él que venció en esta compulsa. La segunda fue en la estructura de hélice alfa de proteínas. Bragg trabajó con Max Perus y Kendrew sobre los dados experimentales que ellos tenían en la hemoglobina y la mioglobina, tratando de ver en qué manera se podían arreglar estos polímeros dentro de la estructura. Después de algún tiempo, ellos llegaron a la conclusión que se enrolla como hélices también. Entonces, ellos comenzaron a modelar esas estructuras. Mas cometieron dos errores. El primer error es que ellos, por alguna razón, pensaban que esas hélices tenían que tener un número entero de aminoácidos. Nadie sabe por qué, pero ellos fijaron un número entero de aminoácidos por volta. Paul, en cambio, no fijó eso. Fijó a volta dependiendo de otras interacciones. Ese es el primero. El segundo error que comete el grupo de Cavendish, liderado por Bragg, es que ellos no conocían a planaridad los grupos de aminoácidos, cosa que Pauling sí conocía por dos razones. Él tiene un laboratorio de difracción de rayos SID donde estudiaban la estructura de aminoácidos aislados o dímeros, incluso trímeros de aminoácidos. Y a partir de esos resultados vieron que esa estructura, el enlace péptido, era plana. Además, los cálculos incipientes de estructuras moleculares que él contribuyó a desarrollar indicaban que esos enlaces eran planos. Así es que Pauling aceptó dos cosas: o estructura de los aminoácidos es plana y el número de voltas, el número de aminoácidos por volta no está fixa, está fixa por puentes de hidrógeno. Es así que él propuso una estructura que resultó la correcta, que es la que está aquí. Mientras que agente del Cavendish tuvo una solución, Bragg y colaboradores, incorrecta. Esa fue la segunda vez que Pauling ganó científicamente de Pauling. Así que la posibilidad de una tercera derrota era algo que Bragg no gustaba mucho, ¿vio? Entonces, mas Pauling estaba interesado en eso. El problema con Pauling, que él no tenía acceso a los dados de Rosalind Franklin y Wilkins, al punto que él pidió para Wilkins que pasara alguna fotografía para él y analizar, y Wilkins se la negó, porque él prefería, antes de publicar los resultados, él sacar las conclusiones. Así es que Pauling estaba limitado en cuanto a información experimental sobre la cual vaciar un posible modelo de ADN. Él tenía esas figuras de difracción ring de Avery, todo lo que estaba publicado. Así que él propone un modelo de tres hélices, que publica en una revista americana,
Un modelo muy ingenioso, por cierto. Aquí você puede ver un modelo tridimensional. Él gostaba mucho de hacer estos modelos. Con los fosfatos hacia afuera, tres hélices, resultaría completamente errado. Aquí surgen algunas circunstancias fortuitas que ayudaron a Watson y Crick. Y fue el siguiente. Pauli manda un preprint de ese trabajo a su hijo Peter, que compartía la misma sala con Watson y Crick. Entonces, cuando Watson y Crick se enteran de que Pauli está atrás de la estructura, ellos quedan apavorados. E inmediatamente Watson pega el paper y cuando ve que cometió el mismo error que ellos unos meses antes, ahí se relajan y entonces piensan que ainda están en carrera. La estructura es completamente errada. Irónicamente, cuando Pauli le pide a Crick opinión sobre la estructura, Crick le dice, muy inglés, le dice, it's a nice structure, a very ingenious structure, but I can't see what held it together. ¿Qué es lo que mantiene esto junto? Porque los grupos fosfatos que están en los centros serían repulsivos, producirían repulsión y esto se destruiría. O sea que el modelo de Pauli era totalmente inviable. Aquí es cuando Watson visita a Rosalind y Wilkins en Londres. Previo a esto, cuando Brack, que también recibió una copia del trabajo de Pauling, se entera que Pauling está atrás de la estructura de DNA, entonces él remueve esa limitación a Watson y Crick y les facilita el trabajo en su modelado de la estructura de DNA. Pero ellos necesitan dados para poder limitar el número de posibilidades de arreglos de su modelo, porque ellos no cuentan con ningún dado experimental. Razón por la cual Watson visita a Rosalind y Wilkins en Londres tratando de establecer una colaboración con ellos y tirar alguna información. O primero que ellos le visita es Rosalind. Mas ahí tienen ciertos atritos, comienzan a discutir. Él en su libro, Watson, dice que ella avanzó sobre él, tratando de debater sobre él, lo cual es una exageración, pero es cierto que a raíz de esa conversa, Rosalind ficó mucho enojada y corrió a Watson del laboratorio. Watson se encuentra con Wilkins, y Wilkins, que tiene una mala relación con ella, comienza a usar de paño de lágrimas, comienza a explicar los problemas que tiene con esta mujer que se llama Dark Lady, el de Dark Lady O'Dine, es un nombre que le ponen él. Entonces, en esa conversa, Wilkins hace algo que ninguém haría, digamos, en esto. Cuando usted está en un tema top como este, el mostrar a mejores dados de difracción de rayos X en una sustancia tan importante como el DNA. Así que en esa reunión, él saca de una gaveta a famosa foto 51, a mejor foto que había tomado unos pocos días antes Rosalind, y muestra para Watson. Watson, cuando vio esto, no porque él entienda, digamos, inmediatamente qué es lo que se significa, él vio de Crick, digamos, las implicancias de una foto de este tipo, en el sentido que indicaban claramente que era un patrón de difracción de una hélice. Entonces él dice que el corazón comenzó a batir muy rápido y él ficó boca abierto cuando vio esta fotografía. Por supuesto, él no pudo tirar ningún acero de aquella, ninguna copia, así que él trató de sacar algunos dados más, sacó el paso de la hélice de Wilkins. Todo esto sin el consentimiento, ni la aprobación, ni el conocimiento de Rosalind. Fue información que pasó a un grupo competidor en la estructura del DNA. Es así que Watson, muy excitado, en el tren, viaja en tren a Cambridge, y para no tratar de no esquecer esto, dibuja
no margen de un periódico a figura que vio que le mostró Wilkins, y se la muestra a Crick. Cuando Crick ve esto, justamente Crick había desenvolvido a teoría de difracción de hélice, junto con Cochrane y Vann. Así que él es muy experto. Cuando confirma Watson que el patrón de difracción de la forma B tiene esa forma, entonces él concluyó que esta es una asignatura de o patrón de difracción de una hélice aislada. Usted se lembra cuando los buracos estaban totalmente descorrelacionados, usted lo que tiene ahí es el patrón de difracción de un buraco aislado. Entonces, sabiendo que esta es una forma, ¿no es cierto?, que es hidratada y que no es un cristal, aquí se puede inferir que esta forma B son moléculas de DNA que están deslocadas una respecto de otra, pero orientadas a la misma dirección. Como consecuencia de ello, el patrón de difracción es el de una hélice aislada, sin las complicaciones de la interferencia que producen otras hélices relacionadas estrictamente por simetría en un cristal, que es la forma A. Es decir, Franklin, Rosalind estaba trabajando con el problema más complejo para dilucidar la estructura. Y Crick se dio cuenta que esto indicaba que a formas aisladas eran hélices. Él había desenvolvido la teoría de esto. ¿Cómo funcionan los datos de difracción de rayos CIS que fueron clave? Pues usted tiene un tubo rayos CIS, aquí tiene una fibra, Esa fibra consta de hélices, como puedes ver aquí. Estas hélices están orientadas a la misma dirección, o sea, están preferencialmente orientadas, mas están deslocadas una respecto de otra. Cuando usted ilumina con rayos CIS, lo que usted tiene es un patrón como este que está aquí. Y este patrón corresponde, los parámetros de este patrón, se corresponden perfectamente con los parámetros geométricos de esta hélice, como son el paso, el ángulo de la hélice con el eje de la misma, o radio, y así por diante. Todo eso está contido en esta información. Esto es o patrón de difracción no tan solo de un cristal ordenado, más de una molécula aislada, sin la perturbación de vosotros. Por aquella cuestión que mostré al principio, que cuando los buracos están desordenados, o que vosotros estén, es una representación de un buraco aislado, sin los efectos de interferencia. La teoría de esto es un ejemplo de la físico-matemática, ¿no es cierto?, muestra que o patrón de difracción se puede interpretar en términos de una hélice. Aquí vos se ve a teoría superpuesta sobre los datos de Franklin. Como consecuencia de esto, inmediatamente se puede tirar de ese patrón de difracción algunos resultados. O paso de la hélice, de ese polímero de nucleótidos, es de 34 angstrom. A distancia entre un nucleótido y otro es 3.4 angstrom. O radio de esta hélice es de 10 angstrom. Además, usted puede ver aquí que una de las capas, la cuarta, está ausente. Eso indica de que hay dos hélices en cada molécula que están desfasadas en 3/8 del paso. Eso produce interferencia que hace que esta figura carezca de la difracción en ese punto. O sea, los dados estos indican de que se trata de dos hélices con ese paso, con una separación entre nucleótidos que es un décimo de ese paso, de que están no apenas a mitad de una de otra, más deslocado en 3/8. Entonces, esta información es fundamental para limitar el número, en principio, infinito de arreglos de ese modelado para la determinación de la estructura de la forma B. Entonces, la información experimental de Rosalind son claves para esa construcción. Se trata de un polinucleótido de ADN en forma de hélices. Los fosfatos están en el exterior, como ya Franklin había encontrado, a unos 10 angstrom del eje. Las bases están hacia el interior
y están separados en 3,4 angstrom, tal como sale el patrón de difracción. Las dos hélices son coaxiales y están relacionados entre sí por un eje doble. Eso es lo que Crick obtuvo de la interpretación de los datos cristalinos de Rosalind. Él interpretó lo siguiente: los dados del cristal, a molécula en el cristal y a molécula en la forma desordenada, tienen que estar relacionados entre sí muy cercanamente. Tiene que ser una transformación topológica muy pequeña porque es reversible. Así que ese eje duplo también que estaba en el cristal tiene que estar también en la forma B. De ahí es que, como vimos antes, los nucleótidos, los polímeros de DNA están polarizados. Van en una dirección de 3' a 5', 3' a 5'. Entonces, si una está en una dirección, ¿en qué dirección está en la otra? Y debe ser una dirección relacionada con un eje duplo. Por lo tanto, a otra hélice debe correr en destino inverso. Eso es un constraint muy grande. Sumado a esto, no costó mucho, digamos, construir inmediatamente el backbone, el esqueleto de esa molécula. Ahora, lo que ficaba era cómo estaban dispuestas esas bases que iban desde la periferia de la molécula hacia el centro. Las bases son estas bases nitrogenadas. Entonces, ahí es donde Watson comienza a aparear las bases. Comienza primero apareando bases igual con igual. ¿Aparea con qué criterio? Con un criterio de que esas moléculas se gruden vía puentes de hidrógeno. Entonces consigue estos apareamientos aquí. A dos bases pequeñas forman estos puentes de hidrógeno, a dos bases grandes forman estos puentes de hidrógeno. De esa manera, él podía arreglar las bases tiradas al centro y interpretar qué es lo que mantiene esas dos moléculas unidas en el ADN, puentes de hidrógeno. Pero este aquí, como usted puede apreciar, que las dimensiones de este par son diferentes de esta otra. Esta es más pequeña, esta es más grande. El resultado es que, al construir ese modelo con apareamientos de bases iguales, usted tendría como un empilamiento de monedas de distinto valor. En algún lugar usted tiene un estreitamiento, en otro tiene, y eso estaba en contradicción con la perfección de los patrones de difracción que Rosen había obtenido. O sea que esto no es para decir antes. De todas maneras, él le planteó este modelo también errado, pero perto de la realidad. Y es aquí donde la suerte juega un papel fundamental. En la misma sala donde estaba Watson y Crick, había una persona que estaba haciendo un postdoc, se llama Jerry Donoway. Donoway se había formado con Paulin en Caltech y era un experto cristalógrafo. Él había determinado la estructura de los aminoácidos y conocía mucho de química, de química estructural. Así que él le vio penar a Watson apareando estos igual con igual y faló para él: vos está errando, vos está tomando estructuras cerradas. ¿Cómo que estructuras cerradas? Yo pegué un libro clásico donde mostraba cuál era la posición de los hidrogenios en cada uno de estas estructuras. No, está errado. A posición de protón, fíjense o detalle, a posición de un protón que vos está tomando, está errado, está en otro lado. Entonces, lo que Watson estaba usando, tirado de esos libros, de esa enciclopedia de aquel momento de la bioquímica, era que este hidrógeno estaba en esta posición aquí, que esos químicos llaman enol. Mas Jerry Donoway dice que eso está errado. Este protón está aquí, en este. Y lo mismo pasa, esto pasa con la timina, lo mismo pasa con la guanina. Este hidrógeno enol aquí está grudado a este nitrógeno. O correcto es esto que está aquí. Entonces, ahora Watson comenzó a experimentar con estas nuevas configuraciones. Primero comenzó a apañar porque trató de nuevo de aparear igual con igual y no conseguía puentes de hidrógeno con estas nuevas estructuras. Mael finalmente consiguió.
Interesantemente, él hacía estos apareamientos con modelos de chapas y alambres feitos por el laboratorio, por oficina mecánica del Cavendish. Mas cuando vio que la solución podría estar perto, él no se aguantó de que la oficina proveyera los nuevos modelos y recortó él en cartón. Y comenzó a aparear, ¿no es cierto? Ahora, una pequeña con una grande. Una pequeña con una grande. Y él encontró entonces una perfecta ajuste de pontes de hidrógeno en las dos posibilidades que están aquí indicadas. Los ángulos ahora que formaban con el esqueleto eran iguales entre sí, perfectos, y todas las pesas, ¿no es cierto?, caían maravillosamente en su lugar. Usted puede ver que en baja resolución, si usted entrecierra los folios, usted puede aquí reconocer el eje duplo que vio Rosalind en sus estructuras cristalinas. Las distancias batían perfecto con las distancias dos fosfatos aquí, así que en poco tiempo ellos construyeron este modelo de alambre con esta estructura. Para eso nunca tiraron ningún dado, se basaron dados de otros, ellos tuvieron acceso a detalles de un avance de investigación de Rosalind vía Perus, donde Crick confirmó, digamos, a mayor parte de los dados cuantitativos de Rosalind. Ahora bien, hay otra cuestión. Usted puede ver aquí que acá tiene una timina y aquí tiene una adenosina, aquí tiene una citosina y aquí tiene una guanina. La única posibilidad de apareamientos era esa. AT y CG. Y eso explicaba inmediatamente la enigmática regla de Chargaff, de que o número de adenina y timina aparecían a misma proporción. Y lo mismo con la citosina y la guanina. Inmediatamente el modelo explicó, primero, un resultado enigmático que Chargaff consideró que una casualidad que no tenía mucha relevancia. Eso es lo primero. O segundo, que ellos vieron lo siguiente. Esto inmediatamente, esta estructura, provee un mecanismo para la duplicación del ADN. Porque si usted abre estas dos partes, de este otro lado solo puede ir este elemento. Si usted tiene una adenina aquí solo tiene que tener una timina. Entonces, pues esto inmediatamente sugirió un método de copiado de la información genética, tal como acontece en la duplicación celular. Eso era tan revolucionario que ellos no pusieron eso en el primer paper Nature, donde describen esta estructura hipotética. Y simplemente hablan de que no ha escapado a nuestra atención que el modelo propone un método de duplicación, digamos, basado en este apareamiento selectivo. Crick no estaba de acuerdo, él quiere en esa publicación poner todas las consecuencias, pero optaron por en esa primera publicación solamente sugerirlo. Inmediatamente, cuando vieron que el modelo era correcto, en una segunda publicación inmediatamente muestran, nos indican la posibilidad, ¿no es cierto?, que su modelo implica para la duplicación del ADN. Fíjense, pues acá tiene un ADN que se está separando y vía puentes de hidrógeno solamente pueden aparear los complementos, de tal manera que usted comienza con una molécula de ADN y termina con dos moléculas de ADN que son copias idénticas de esto. Este mecanismo, digamos, ha sido comprobado fehacientemente a posteriores de esos trabajos, pero esto es uno de los resultados más importantes. Entonces, la regla de Chargaff, de adenina igual a timina y guanina igual a citosina, queda completamente explicado y también propone un mecanismo de copiado de la información genética. Es decir, esos en ese momento se ven son las primeras personas en admirar la elegancia con que la naturaleza codificó la información genética en esa molécula tan bonichinha. Y además, o dar un mecanismo de duplicación vía puentes de hidrógeno
de pares complementarios tan claro y tan definido. Cualquier otro apareamiento indicaría un sistema de alta energía que no serían estables. O sea, los resultados fueron muy bien. Esto es un modelo solamente. A resultados ab inicio, donde vos obtenés la estructura a partir de los datos de difracción en monocristales, demoraron 26 años. Esos métodos son los métodos de difracción de rayos CIS, que son con mucho suceso practicados en este instituto, que consta en que vos sintetiza o cristal, radia con monocristal o radia con rayos CIS y obtiene un patrón de difracción no tan solo de 66 reflexiones, miles de reflexiones, decenas de miles de reflexiones. Entonces los métodos hoy permiten, ¿no es cierto?, resolver ab inicio esa estructura, voltar, pasar de un patrón de difracción a estructura que produce ese patrón de difracción. La primera estructura fue 26 años más tarde por Alexander Rich, un antiguo doctorando de Paulin, que es esta forma que está aquí, que es una forma Z, que curiosamente tiene una forma levógira en lugar de la dextrógera propuesta por Watson y Crick. Pero eso se vio después que es una forma posible y que de casualidad, digamos, sintetizaron esto. Más tarde ellos sintetizaron y resolvieron la estructura de la forma B, que ustedes pueden ver muy toperto a ese modelo tentativo, ¿no es cierto?, que construyeron en base a modelado, basado en los datos de Rosalind, Watson y Crick. Y esta forma que está acá es la forma cristalina con que lidó Rosalind, que en el periodo este entre 79 y 84 se desarrollaron todas esas estructuras con todo el mayor detalle. Este aquí es lo siguiente. Este trabajo mereció el premio Nobel otorgado en 1962 a Watson, Crick y Wilkins por la estructura del ácido deóxido ribonucleico y las implicancias en la información genética, la transformación de información genética de todos los seres vivos sobre este planeta. Ustedes se preguntarán por qué no está Rosalind ahí. Porque Wilkins realmente comenzó estos trabajos, él no era cristalógrafo, pero los datos importantes que llevaron a esto fueron los datos de Rosalind. Infelizmente, Rosalind murió de cáncer en 1958, a la edad de 38 años. Entonces, los premios Nobel no se otorgan post-morte, así que no estaba fuera de posibilidades que le dieran el premio Nobel en el 62. Sin embargo, durante el otorgamiento de un premio Nobel y el momento que se abren los archivos donde se ven las gentes que fueron propuestas para el premio, hubiera sido interesante, digamos, el ver que en ese periodo del 53, cuando se determinó esta estructura, hasta el 62, alguien haya indicado el nombre de Rosalind para un premio Nobel de química, en este caso el premio Nobel de Watson y Crick, fue en medicina o fisiología. Si alguien lo propuso a ella para el premio Nobel en química o fisiología o medicina. Lo lamentable es que ninguém se indicó a ella para ese premio, a pesar de la importante contribución que ella había feito sobre estos estudios. Ahora, aquí lo que voy a mostrar para usted es una simulación, ¿eh? Esta es una simulación en base a lo que se conoce ahora de cómo el DNA que viene aquí es duplicado en un proceso de mitosis celular. Por supuesto, aquí hay una serie de proteínas, que son enzimas, que producen o facilitan esta duplicación. Usted ve aquí a la derecha, es una de las filas de esta que está aquí.
Y aquí he copiado directo. En cambio, el otro es complicado, porque José se lembra que las dos hélices están orientadas en distintas direcciones. Y como o copiado tiene que ocurrir, acontecer en una dirección, a segunda hélice tengo un negocio más complicado para duplicarse. Pero en cualquier caso, José comienza con esta única y fijan dos idénticas, usando ese proceso de apareamiento en base a puentes de hidrógeno. Aquí hay una proteína que desenrosca esa hélice, que se llama helicasa. La velocidad con que la helicasa hace girar o DNA para desenroscarlo y permitir a copia es a velocidad de una turbina de un yato, 900 o 1000 revoluciones por minuto. Y finalmente quiero mostrar para vos a estructura cómo va evolucionando a estructura, digamos, que finalmente termina en aquellas fotos que vimos de microscopía óptica. Aquí vos tenés la hélice, que tiene una resolución de un mastron. Esas hélices son aquí enrolladas en estas, como contas de un collar, que a su vez son condensadas en estas estructuras, que a su vez son condensadas en esta estructura, y así hasta terminar, aquí empiezo con un ángstrom y aquí termino con 14.000 ángstrom. Esto que está aquí es o que usted puede ver durante un proceso, durante la prófase, en un proceso de división celular. Estos son dos copias, ¿no es cierto?, del contenido de un genoma. Esta es una copia idéntica de esta que está aquí. A posteriores, estas dos se van a separar creando dos células idénticas durante el proceso de meiosis. Ok, eso es todo lo que quería explicar para vos. Muito obrigado. Bom, perguntas, comentários? Mais um comentário. Foi interessante ver esse desenvolvimento totalmente vindo da cristalografia. Você poderia comentar sobre se houve algum input de genética? Por exemplo, a gente sabia de Mendel que, pelas probabilidades do trabalho dele, que metade da informação via de um e metade da informação do outro, macho e fêmea. Isso, para mim, já excluiria de vez o modelo de tripla hélice, por exemplo, que foi do Linus Pauling. Em algum momento as pessoas comentavam sobre o trabalho de Mendel, as possibilidades, porque o único lugar que apareceu aí que deveria ser dupla era do C2, da simetria C2 da Rosalind, que ela percebeu. Você poderia comentar sobre isso? Você está falando que a consequência do modelo de Mendel, e qual é a relação com esse aí? Todos os cromossomas vêm de apares. Es decir, el contenido genético está duplicado. Uno provee pai y otro a mai. Cada uno de esos tiene una serie de genes repetidos, mas algunos son dominantes y otros son recesivos. Esos justamente son las estructuras hipotéticas que Mendel concibió en aquel momento. Él falaba de que cada fenotipo, cada característica genética que daba lugar a una característica externa visible, venía determinado por dos posibilidades, una de las cuales era dominante y la otra era recesiva. Entonces, eso es lo que se llaman alelos. O sea, que Mendel ya percibió de que la información genética está duplicada y que solo una de ellas expresa, por razones que son muy complicadas de decir cuál es cuál. Usted sabe que algunos caracteres son recesivos frente a otros, color de óleos, ciertas características que son dominantes frente a otras, a pesar que ambas en principio pueden manifestarse, solamente se manifiesta una de ellas. O sea que los estudios genéticos a nivel molecular confirman esas hipótesis de Mendel hizo de manera, digamos, experimental en aquel momento. O sea, siempre estuvo presente
esos estudios genéticos. Professor, poderia nos dar mais detalhes sobre a simulação, a fonte, o grupo que fez, que tipo de simulação se trata? Esta simulação? Isso. Eu não tenho informação disso. Eu peguei da YouTube, eu acho, mas não. Eles conjugam o conhecimento atual que há sobre a duplicação de DNA. Você sabe que os últimos prêmios Nobel em medicina, em química, apuntan a la determinación estructural por difracción de rayos X de estos procesos de transcripción y de duplicación del DNA. A gente ha conseguido cristales del mismo proceso. En el momento que ese se está duplicando, han conseguido cristales y han podido someterlo a difracción de rayos X y determinar la estructura molecular. Así que todas esas informaciones que están en realidad son información fragmentaria de varias áreas de esas estructuras. Ahí vos tenés polimerasas de varios tipos, tienen la helicasa. Cada uno de ellos son estudiados en distintos ámbitos y finalmente ahí están en esa simulación que tiene algún, quién sabe cuál es el grado de viabilidad. Además, es lo que se conoce hasta ahora, cómo es que funciona. Vos tenés una helicasa que desenrolla el DNA y rompe los puentes de hidrógeno y expone, digamos, a formación del complemento, y de esa manera se va generando, digamos, en el proceso de mitosis una duplicación celular. Boa noite. Minha pergunta é a seguinte: toda essa estrutura e todo o processo de duplicação e tudo mais sobre o DNA é aceito até hoje em livros escolares, científicos e tudo mais. Eu gostaria de saber se, ainda hoje, na ciência, ainda alguns que vão mais a fundo tentando descobrir mais algumas características da estrutura do DNA ou não. Hoje em dia é só aceita essa e nada mais. Eu não sou especialista nisso, mas eu posso assegurar que a investigação do DNA está totalmente abierta, sí. Por ejemplo, hay una parte de DNA que hasta ahora se decía que era liso, DNA liso, que se acumulaba ahí durante mucho tiempo. Mas ahora la gente está encontrando de que tiene importancia en la expresión de otros genes. O sea, eso está en constante evolución, es un tema súper complicado. Yo no estoy autorizado para hablar siquiera de los estudios, digamos, de avanzado en ese sentido. Yo me concentré en los estudios estructurales que están implícitos en esas. Los sistemas biológicos son muy complicados. Entonces, la aproximación de un físico, un cristalógrafo, es minimalista. Trata de entender las cosas, digamos, a nivel atómico-molecular. Más, a conjunción de esos fenómenos microscópicos, moleculares, en el total, para dar comportamientos gerales, eso es algo absolutamente complejo, más allá de un entendimiento directo. O sea, lo que yo estoy hablando son los detalles y la forma como la gente enxergó los procesos elementales o la conformación elemental en la formación de estas historias. Talvez podia dizer que hoje em dia o pessoal gruda um pedaço do DNA e pega um outro pedaço, desenrola a hélice e vê qual é a força que você tem que fazer para desenrolar. Sim. Então você conhece uma infinidade de propriedades mecânicas dessa mola, como se fosse uma mola macroscópica. Então são experiências assim do arco da velha. São verdadeiras máquinas moleculares. Você sabe dizer quais são os principais métodos utilizados para estudar a transcriptônica hoje em dia? A cristalografia continua sendo útil para isso ou tem outros métodos? Os métodos mais utilizados? Transcriptômica. Transcrição? A transcrição. A influência do DNA liso na transcrição. Isso está sendo estudado na cristalografia ainda? No vi de trabajos específicos sobre esa. ¿Usted sabe decir alguna cosa sobre eso? Que yo no sé. Como estaba explicando,
muchos de los trabajos que han dado premios Nobel recientemente están relacionados con o procesos de, o bien de duplicación del DNA o la transcripción de información del DNA al RNA mensajero. Entonces, ahí la cristalografía de rayos sí juega un papel muy importante, siempre y cuando usted tenga un cristal. Eso es un punto esencial. Yo quería enfatizar lo siguiente. La molécula biológica más importante, o DNA, se dio sus segredos estructurales antes que otras moléculas, ¿no es cierto?, mucho más complicadas. Es una cosa curiosa. Entonces, posibilidades de obtener información, de la transcripción de información génica en RNA, el RNA mensajero que después vira en proteínas, eso ha sido vía a cristalización in situ de un momento en que el DNA se está transcribiendo el DNA, del DNA en RNA, usando una serie de enzimas. Y la gente ha conseguido cristalizar eso, son cristales muy, cristales con unas celdas enormes, y ha podido, digamos, determinar la estructura de ese proceso. Eso es lo que la cristalografía, digamos, ha provisto, enxergar un proceso microscópico como ese que usted no puede enxergar de otra manera. Pero el punto es que usted tiene que tener un cristal durante ese proceso. Eso es muy difícil porque es un proceso dinámico. Tan difícil, digamos, que ha valido premio Nobel en los últimos años. De gente que ha usado la cristalografía para enxergar a nivel atómico y molecular cómo es que la información del DNA se transcribe en el RNA mensajero y eso posteriormente es lido por los ribosomas para producir las proteínas. Todo eso es, siempre los rayos X están en los detalles estructurales, están presentes ese tipo de trabajo. Usted no tiene que esquecer que los últimos estudios es con la estructura de los ribosomas, son estructuras muy complejas. Y eso se ha hecho por medio también de rayos X. Han conseguido cristalizar los ribosomas, porque usted precisa un cristal, precisa un orden de esas moléculas, poner una red y producir un patrón de difracción. Y han conseguido hacer eso y obtener un modelo de ribosoma, digamos, bastante detallado, que particularmente ha mostrado que en el proceso que va del RNA a la proteína, no hay enzimas proteínicas, experto. O sea que el RNA sirve de autoenzimático, cual es un concepto muy interesante que nadie esperaba. Siempre el paradigma ha sido, por cada transformación química, usted tiene una proteína que actúa como enzima. Mas en ese caso, la gente vio que el RNA también puede actuar como enzima. Eso hablando del mundo del RNA, o moléculas que se autorreplican sin la necesidad de proteínas y cosas por el estilo. Ya que está hablando de RNA, tem essa controvérsia aqui que veio primeiro, né? Que veio primeiro? Se veio o DNA primeiro, o RNA primeiro, você tem uma ideia como é que está isso aí? Não. Se não, então, vamos agradecer novamente ao professor Oscar Piro. Obrigado. Pela palestra.